emocionada con Gamaliel de cita. ¿Será que sí son compatibles? La forma en la que estoy tratando de conquistar a Rosa es como a la antigüita. Quiero que ella se sienta como una reina. Me importa que estés bien y que estés tranquila. Sí se deja y a veces no se deja. ¿Ya ves cómo eres bien intenso? Sí. Es que eres súper intenso, o sea. Creo que no sé qué sí hacer y qué no hacer. Lo digo en serio, sí me importas. Solo quiero conversar, solo quiero conocer. Me tienes que soplar tú primero. ¿Sí te quemó? ¿Qué? Un poquito, bajo el lente. Ah, no, no es barato. Así de... Rosa, no me estés usando el avión. Yo no bajo la guardia con Gama porque, o sea, al ser amigos no es lo mismo que tener una relación. Cambia todo. ¿Cómo quieres que te trate? Despacito. Siento que ella está como con una coraza. A ver, Rosita. Sí, Rosita. Ahora sí dime. ¿Por qué no bajas la guardia con Gamaliel? ¿Por qué no te vemos como en otras ocasiones o al principio que te emocionaste de que él viniera por ti? Bueno, es que sí, sí sentí bonito de lo que decía, pero al final de cuentas lo veo como más de hermanos. O sea, me gustaría poderlo hablar. Es que sí, en verdad. Tú cállate, Luisa. A ver, Rosa, concéntrate en Gamaliel. Es que siempre se cuenta ya. Me lo puedes decir a los ojos. Claro, o sea, yo te veo como amigo. Te quiero mucho. O sea, sí me gustaría tener una cita para hablarlo contigo para que no te sientas mal, pero si no es, estoy segura. Yo te he tratado lo mejor que puedo, ¿sabes? Sabes que te estimo, sabes que estoy haciendo un esfuerzo por conquistarte, porque yo sé que te partieron el corazón, porque yo sé lo que se siente cuando te parten no el corazón. Sí, espérame, no es tu responsabilidad tú arreglar mi corazón. O sea, tú no puedes obligar a alguien a quererte. Yo te quiero mucho, pero como amigo. O sea, yo no te puedo querer de otra forma porque realmente... Yo no estoy enamorada de ti y no estoy sintiendo ese match. Te lo juro. Y por eso quiero poder hablarlo antes de hacerlo, pero me estás diciendo ahorita y veo que presionas. Eres muy obsesivo, eres muy así de presionar las cosas. Deja que se den. Por eso yo te digo que nos demos una cita más, lo hablemos. Y no quiero romper tu corazón porque yo no te haría lo que no quiero que me hagan a mí. Por eso soy honesta contigo. Está bien. O sea, entonces quisieras una cita, pero para aclarar este para punto, poder hablarlo, Rosa, con él, para no perder su amistad. Porque tú creo que estás siendo muy clara, porque sí, estás diciendo que no lo puedes no te querer puedo ver como más algo que más. Con un amigo, claro. Claro, claro. Y yo la pido porque realmente luego se pierden estas ocasiones. Estaría mal que yo jugara con él, Carmen. Que yo agarrara y le fingiera cariño. Bueno, entonces, ¿lo vas a batear? Sí, el o punto vas es, a seguir saliendo con él, ese punto es el punto. Exacto, si te vas a ir a otra cita para decirle que no quieres estar con él, no tiene ningún sentido que te vayas a otra cita, Rosa. Tienes que ser muy clara, como lo está haciendo ahorita. Pero no confundir las cosas ni confundirlo a él. Así es. ¿O quieres platicar con Juan Carlos Acosta y lo resuelves después? Sí, me gustaría platicar. Juan Carlos Acosta, te mando a Rosita, por favor, para que aclare este punto, a ver si va a haber otra cita o no.